Con el fin de garantizar el acceso oportuno a la vacunación contra el COVID-19 y reorganizar los equipos de trabajo que vienen liderando este proceso, continúa en la aplicación de los biológicos Pfizer, Sinovac y AstraZeneca durante los fines de semana. Queremos informarle a la comunidad que para los días domingos se ha establecido 2 IPS para la atención de la población en el caso de vacunación COVID, por lo cual queremos que la comunidad sepa que durante este domingo 16 y lunes festivo 17 se estará aperturando los puestos de salud del Civil y de La Rosa. El día domingo 23 estarán aperturados Lorenzo y Tamasagra y el día 30 de mayo estarán nuevamente aperturados los puestos de salud de Civil y La Rosa. Esto para mejorar la oportunidad en la vacunación los días domingo, para organizar nuestros equipos de vacunación y para que la comunidad sepa a cuál puesto de salud dirigirse en el caso de que tenga programadas sus segundas dosis. Se cumple el desarrollo de las etapas y fases respectivas para avanzar en la aplicación de los biológicos, mediante agendamiento previo que prioriza a los adultos mayores de 60 a 65 años de edad, con la aplicación del biológico de la farmacéutica AstraZeneca en la primera dosis, y los biológicos Pfizer y Sinovac en la segunda dosis al personal de salud y adultos mayores de 65 años, para cumplir con el plan de inmunización de la población. Por lo cual es importante que las personas llamen a nuestra línea amiga en call center, que es el 724-4418 y el 318-290-7300. En estas líneas lo atenderemos de lunes a sábado, de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde en horario continuo y el día sábado de 7 a 1 de la tarde. Ustedes pueden agendar su cita para la vacuna, ya sea de primera dosis o de segunda dosis. Después de la agendamiento, pues las personas deben asistir al puesto de salud para la vacuna. Con el anuncio del ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, del inicio de la tercera etapa de vacunación contra el COVID-19, que incluye a los docentes, la fuerza pública, el personal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y miembros de la Fiscalía General de la Nación.